Los 3.580 comercios establecidos que participan en la edición 2020 de Buen Fin estiman igualar, en medio de la pandemia del COVID-19, la derrama económica por 1.250 millones de pesos obtenida el año pasado. El presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Luis Cuerda Serna, informó que los consumidores podrán aprovechar descuentos y rebajas desde un 20 hasta un 75% en diferentes mercancías. Pero esperamos que sea un bálsamo para nosotros como el comercio organizado de Torreón ante esta situación complicada que está viviendo. Estamos esperando precisamente lograr, cuando menos, igualar o alcanzar la meta de los 1.250 millones que hubo el año pasado. ¿Solo en la región de Torreón? Así es. 3.580 logramos la meta, superamos por 80 el número que nos teníamos planeado, ¿no? Hay descuentos desde el 20% hasta el 70, 75% en varios productos. Hoy está puesta la mesa para que aprovechen, que busquen comprar lo que realmente viene duraderos, que no sea una cuestión de que se endeuden, ¿no? Eso. Sostuvo que todos los establecimientos están obligados a cumplir con los protocolos sanitarios dictados por la Secretaría de Salud. Nosotros tenemos que cumplir con las normas sanitarias, el 40% del aforo. Nosotros estamos cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, el uso del gel antibacterial, el uso del cubrebocas, el tema importante de tapete sanitizante, de la sana distancia, de tener espacios abiertos, bien ventilados, ¿no? Estamos en ello. Estos son protocolos específicos que marcan el tema de salud, cuidando todos y cada uno de los aspectos, ¿no? La cuestión de los clientes son lo que necesitamos cuidar, que nos tengan paciencia. El protocolo de salud está establecido, debemos de cumplirlos para que nos vaya bien a todos, ¿no? Recordó que para evitar aglomeraciones y riesgos de contagios, este año el Buen Fin se prolongó del 9 al 20 de noviembre. Exhortó a los clientes a organizar sus compras y, sobre todo, comparar precios y calidad. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.